Bueno, vamos a presentarlo en el momento en que los tengamos pactados. Esto significa que mi pretensión, mi ritmo de trabajo es para presentarlos en septiembre. No obstante, la legislación es bastante clara respecto a si no se presentan en tiempo y en forma, entrarían en prórroga automática los presupuestos anteriores y en el momento en que se presenten y se pacten, entran en vigor. Quiero decir con esto que si no da tiempo a que se pacte con los grupos políticos en el mes de septiembre, y evidentemente lo importante es llegar a un acuerdo, podríamos presentarlo en noviembre y igualmente entrarían en vigor el 1 de enero. ¿De acuerdo? O sea, lo que se plantea de prórroga automática es una previsión constitucional para en el supuesto de que haya un vacío legal a 1 de enero y, por tanto, no haya un nuevo marco presupuestario. Pero no implica a que si llegas al acuerdo en noviembre o en diciembre, su entrada en vigor pueda ser el 1 de enero igualmente. Entonces, creo que tenemos tiempo para acordarlo. Yo trabajo para presentarlos en septiembre, pero si no pudiera ser, pues a lo largo del mes de noviembre o del mes de diciembre.